¡Cómo voy a volver al castillo! ¡No llores! ¡No llores! ¡No tienes por qué tener miedo! ¿Quién es? ¿Dónde estás? Detrás del árbol grande. ¡Vamos, acércate! Muchísimas gracias. Me he perdido y soy incapaz de regresar al castillo. ¿Dónde estás? ¡Vamos, sal! Estoy aquí. ¿No me ves? Estoy justo delante de ti. Es un placer conocerte, princesa. ¡Ah! ¡No te sientes ahí! ¡Las vas a aplastar! ¡No te acerques! Siento haberte asustado, pero es que son amigas mías. ¡Dios mío! Lo siento. ¿Quién eres? No tengas miedo. Estoy encerrado dentro de la estufa. Te mostraré el camino de regreso al castillo. Pero tienes que prometerme que me ayudarás a salir de aquí. Necesito tu ayuda. ¿En serio? Pero, ¿cómo quieres que yo te saque de ahí? En cuanto regreses al castillo, tienes que coger un cuchillo y volver aquí. Entonces tendrás que hacer un agujero en la estufa y prometer que te casarás conmigo. ¿Que me casaré contigo? Pero si ni siquiera te conozco. Te lo ruego. Por favor, confía en mí. ¡Ayúdame! ¡Por favor! Pero... es que casarme... ¡Por favor, confía en mí! ¡No me dejes así! ¡Ayúdame! Está bien, te lo prometo. Ahora llévame hasta el castillo. ¡Yuhu! ¿En serio? ¿De verdad piensas volver? Te lo prometo, pero llévame al castillo ahora mismo. ¡Ahora mismo! Bueno, chicos, acompañad a la princesa a casa por mí. ¿Eh? Ahora síguenos. Ellos te sacarán del bosque. Está bien. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Una estufa te ha hecho prometer que te casarías con ella? Ni hablar, ni hablar. No pienso permitir que te cases con alguien que no sabemos de dónde ha salido. Pero se lo he prometido. Padre, no puedo fallarle. Él me ayudó a regresar a casa. Se lo debo. Se lo debo. No te preocupes. Deja que yo me encargue de eso. ¡Me haces cosquillas! No pierdas el tiempo. Tú no puedes ayudarme. La única persona que podrá sacarme de esta estufa es la que me hizo la promesa. Por favor, dile a la princesa que venga. Si no viene, tendré que pasarme el resto de mi vida con este aspecto. Lo siento, no ha funcionado. Si no vuelvo, se quedará así para siempre. No vas a volver. No te lo permitiré de ninguna de las maneras. Estoy seguro de que es un ogro terrible. ¿Un ogro? Son amigas mías. No, una persona de buen corazón está encerrada dentro de una estufa. Pero si ni siquiera sabes de dónde es. Te lo ruego, por favor, créeme. Padre, pienso cumplir mi promesa. ¡Princesa! Solo un poco más. En cuanto hagas el agujero, tienes que prometer que te casarás conmigo. Pero... es que... ¡Promete que lo harás! ¡Es imposible! No sé absolutamente nada sobre ti. ¡Confía en mí! ¡Bien! ¡Estás a punto de lograrlo! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
¡Rápido! ¡Promete que te casarás conmigo! Pero... ¿no es un poco precipitado? ¡Debes hacerlo antes de que venga! Pero es que... ¡Oh, no! ¡Olvídalo! ¡Vete! ¡Huye, princesa! Con todo el tiempo que llevas dentro de esa estufa y sigues sin entenderlo. Casándote con una mujer no conseguirás nada bueno, cabezota. Igualmente, te harás viejo y morirás. Así que eres tú la que le ha robado el corazón a mi príncipe. Esta vez te toca a ti entrar en la estufa. ¡Corre! ¡No! ¡Príncipe! Ahora verás. ¡Príncipe! Pero bueno, ¿quién te has creído que eres la heroína de este cuento? El príncipe es mío y no pienso compartirlo con nadie. ¡Te odio! ¡Espera! ¡Príncipe! ¡Príncipe! ¿Dónde está el príncipe? ¡Príncipe! Lo siento, me has salvado y yo... Siento haberos asustado, princesa, pero he oído que estáis buscando al príncipe. ¿Qué? ¿Sí? ¡Lo sabía! No le hables así a la princesa. Lo que quiero saber es si es otra de las admiradoras de nuestro príncipe. Sí, seguro. Tú lo único que quieres es asustarla y confundirla todavía más. ¡Eso es mentira! ¿El príncipe del que habláis es el de la estufa? ¿Lo ves? ¡Otra! ¡Déjala! ¿Qué le ha pasado al príncipe? ¡Eres igual que yo! ¡Cállate! ¡Qué pesado! ¿Prometiste que te casarías con él? ¿Qué? ¡El hada mala lo ha vuelto a hechizar! ¡Oh, pero por qué si es un príncipe encantador! Ha sido por mi culpa. Intentó salvarme y ella lo volvió a meter en la estufa. Tengo que encontrar el modo de rescatarlo. Dime, ¿de verdad estás decidida a ayudar al príncipe? ¡Sí! En ese caso debemos darnos prisa. Si no lo hacemos, el príncipe se convertirá en prisionero de la hada mala de por vida. ¡Sacadme de aquí! ¡Por favor! ¡Sacadme de aquí! ¡Oh! Ven aquí, yo te ayudaré. ¡Ayúdame! ¡Rápido! Eso, ven aquí. Ven aquí, guapo. Vamos, vamos. ¡No! Ahora quiero que entres aquí. Entra en nuestro mundo. Si lo haces, podrás vivir eternamente. Te gustará. Vamos. ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Estúpido! ¡Te salvaré! Muy bien. Ve hacia el sur a través del bosque y cuando salgas verás una agreste montaña. Es la montaña mágica. Si realmente quieres salvar al príncipe, pase lo que pase, no debes gritar. Si gritas o lloras, los muertos te encontrarán al instante y todo habrá terminado. Pero, ¿cómo voy a subir la montaña? Si realmente le quieres salvar, la subirás, pero debes darte prisa. ¡Por favor, sácame de aquí! ¡Príncipe! ¡Vete de aquí! ¡Los vivos no son bienvenidos en este lugar! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Fuera de aquí! ¡Dejadme salir!
¡Miete! Si consigues cruzar ese río, te quedará muy poco para llegar al castillo donde está encerrado el príncipe. El problema es que no hay puente, y mucho menos una barca. ¿Cómo? ¿Y cómo voy? ¿Cómo lo voy a cruzar? Solo se puede cruzar a nado. ¿Cómo lo voy a hacer? Es imposible, imposible. No voy a ser capaz de cruzarlo. Esta vez sí que es tu turno de ocupar la estufa. ¡Ah! ¡Huye! ¡Príncipe! Ya voy. Te prometo que te sacaré de ahí. ¡Sácame de aquí! Haré lo que tú quieras, pero déjame salir. ¿En serio? Ahora sí que quieres la vida eterna, ¿eh? Muy bien, entonces prométeme que te casarás conmigo. ¡No! ¡Cualquier cosa menos eso! Bésame. ¿Qué? Vamos. ¡No, ni hablar! ¡Ni siquiera quiero vivir eternamente! Joven, entonces te robaré ahora mismo tu juventud. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Te estás oxidando por dentro y por fuera. ¡Ya basta! ¡No! Vamos, sal de ahí. ¿No te gustaría verte en un espejo? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Te odio! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Déjame! ¡Déjame en paz! ¿Quién eres? Hola. ¿Qué haces aquí? Me gustaría entrar en el castillo, si es posible. ¿Cómo? ¡Qué sospechoso! Ah, es mentira. Eres humana, ¿verdad? ¡Lárgate! ¡Ah! Por favor, trabajaré duro. ¡Lo prometo! ¡Ni hablar! ¿Qué voy a hacer con lo que me ha costado llegar hasta aquí? Pues claro. Esta nuez te ayudará cuando estés en apuros. Recuérdalo. ¡Esto es increíble! Son todas para vosotros. ¿Para quién? ¿Para nosotros? ¡Sí! ¡Hurra! ¡Que me las ha dado a mí! ¡Ha sido a mí, estúpido! ¿A qué te has creído que estás haciendo? ¡Cállate! ¡Ah, maldita seas! ¡Ahora verás! ¡Ladrón más que ladrón!
¡Vamos, sé que me estás oyendo! ¡Déjame verlo! ¡Príncipe! ¡Príncipe, qué alegría! ¿Estás bien? ¿Príncipe? ¿Quién eres? Soy yo, la chica que intentó sacarte de la estufa. Tenemos que salir de aquí. ¡Príncipe! ¡Reacciona! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Por favor, llévame contigo! ¡Príncipe, ya basta! ¡Deja al príncipe en paz! El príncipe quiere venir conmigo. Quiere entrar en nuestro mundo y vivir eternamente. No hay nada que puedas hacer para detenerle. ¡Eso es mentira! ¡Vamos, príncipe! ¡Príncipe, no vayas! ¡Ah! ¡Príncipe, no vayas! ¡No vayas! ¡Ah! ¡Príncipe! ¡Príncipe! ¡Vamos, date prisa! ¡Príncipe! ¡Príncipe, espera! ¡Por favor, no cometas ninguna locura! Ya no hay salida. No sabes qué hacer, ¿verdad? Pues como no te des prisa, vas a perder a tu príncipe azul para siempre. ¡Espera, príncipe! ¡Por favor, escúchame! ¡Por fin me he dado cuenta de que si he sido capaz de llegar hasta aquí por ti, es porque te quiero! ¿Me quieres? ¡Uy, no! ¡No la escuches! Ven aquí ahora mismo. ¡Por favor, no vayas! ¡No quiero perder al hombre que amo! ¿Me amas? ¡Princesa! ¡Princesa! ¡No! ¡Ah! ¡Príncipe! Ahora el príncipe será todo mío. ¡Príncipe! ¡Oh, no! ¡Se ha atrevido a saltar! ¡Devuélveme a mi príncipe! ¿Cómo puedes hacer algo así? ¡Estás loca! ¿No te importa morir? ¡Príncipe! ¡Mi príncipe! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es esta fuerza? ¡Por favor! ¡No te lleves a mi príncipe! ¡Yo le quiero! ¡Es amor! ¡Tanta fuerza tiene el amor! Prometo que me casaré contigo. Princesa. ¡Se ha roto el hechizo! ¡Príncipe! ¡Princesa! ¡Hurra!